170, ¿no? 77. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la sexta edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown. Queremos agradecer la presencia de Felipe Piña, de Mariana y de Mariel, que son parte de su equipo y son quienes han labrado, han tejido, han construido esta historia compartida que hicimos de Almirante Brown. Queremos agradecer también a Mariano Cascallares, intendente en uso de licencia, diputado provincial, a Juan Fabián, intendente interino, a Nicolás Jakuchenko, presidente del Honorable Consejo Deliberante, y a Marta Silva, María Marta Silva, presidente del Consejo Escolar. Que no es poco que estén, porque es un apoyo y una decisión que hoy estemos aquí presentando un libro sobre la historia, otro más, porque no es el único, sobre la historia de Almirante Brown. Y por supuesto, todos ustedes, que son los que han nutrido, alimentado, que han dado sus versiones de la historia, que se han interpelado algunas situaciones que se daban por hecho. Realmente, sin ustedes hubiese sido imposible, y esto ya sin duda lo van a relatar ellos. Nosotros nos sentimos orgullosos de poder tener un Brown y una historia compartida, porque creemos que es entre todos que la hacemos, creemos que rescatar el pasado, caminar el presente sin ese olvido del pasado y construir el futuro es nuestra obligación y es nuestro derecho además. Por lo tanto, vamos a tratar de intercambiar un poco. Queremos además agradecerle mucho a Felipe porque ha hecho un esfuerzo para venir acá. Su salud lo tentaba más a quedarse en Buenos Aires y sin embargo él por propia iniciativa dijo no, yo quiero ser, porque si no, por supuesto, lo teníamos que posponer, Felipe. Así que muchas gracias, Felipe, por estar acá. Y un poco para iniciar este diálogo que después vamos a compartir con todos ustedes, es preguntarle desde la concepción, desde el origen de este libro y que por la lectura rápida que pudimos darle, creemos como si hubiese dos libros en uno, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por recibirnos, por la confianza. Muchas gracias a todos y a todas. Y es un libro colectivo porque bueno, participaron 170 personas entrevistadas por Mariana Pacheco, por Mariel Vázquez, y fue muy lindo hacerlo. Y esta idea de tomar muy en cuenta todos los trabajos previos, ¿no?, de los historiadores locales, que eran por supuesto nuestra fuente, nuestra base. Así que por eso decimos que es una historia compartida. Y así es la cosa, ¿no? De un lugar que tiene muchísima historia, que nos fue sorprendiendo a la medida que lo fuimos conociendo, que se nos fue extendiendo en el tiempo por la densidad, en el mejor sentido del término, ¿no?, de todas las cosas que pasaron aquí. Y con una idea que a mí me parece muy importante, que no existen las historias regionales, ¿no? Toda historia es nacional. La idea de una historia regional es un concepto muy portuario, muy porteño, de que únicamente existe la historia que tiene alguna conexión con lo que pasó en Buenos Aires. Y por lo tanto, toda historia es muy importante y toda historia es nacional. Y la historia de Brown es historia nacional. Y además tiene muchos vínculos con grandes hechos de la historia nacional también, como vamos a ir viendo, ¿no?, en esta pequeña síntesis que no spoilearemos mucho porque queremos que lean el libro, por supuesto, ¿no?, que además se los van a regalar. Así que esta no es una cuestión comercial.
No, bueno, podemos. La verdad que la historia es una historia larga, que tiene momentos muy interesantes, que a nosotros nos gusta empezar por la etapa precolonial, ¿no? Donde habitualmente se pasa por alto los habitantes originarios, todo lo que tuvo que ver con los pueblos indígenas de esta zona, que eran generalmente querandíes, y que, bueno, dieron, después se produce así la conquista, como todos sabemos, de una zona marginal del imperio, ¿no? Ustedes saben que esto era parte del virreinato del Perú. Para tener una idea de lo que era Buenos Aires en el siglo XVI, hay que recordar que tenía unos 200 habitantes, mientras Lima tenía 10.000, ¿no? Que tenía que ver con las prioridades que tenía el imperio español en aquel momento. Y esta era una zona dentro de lo que era Buenos Aires, muy lejana, y se pueden imaginar ustedes, del lugar de fundación a estas partes que estaban más allá de las llamadas suertes de estancia, ¿no? Que era lo que tenía cada poblador, al que le asignaban un terreno en la ciudad y una suerte de estancia que era donde se podía criar ganado y demás. Que en realidad en la primera etapa eran las vaquerías, ¿no? Que eran los permisos de caza, ¿no? Se otorgaba permiso de caza a estos españoles fundadores que aprovechaban para terminar apropiándose de las tierras, porque en esa cacería iban también quedándose con estos territorios. Y así nace un poco la llegada de los primeros pobladores a esto que tenía mucho que ver con la historia de Quilmes originalmente, ¿no? Que fue un distrito muy grande y que tuvo que ver, ustedes se acuerdan, con aquella situación muy particular que fue el traslado de los quilmeños, que eran los habitantes de Quilmes, que era una ciudad maravillosa en Tucumán, actual Tucumán, que resistió durante casi 40 años el embate de los españoles y que cuando fueron derrotados fueron traídos caminando, salieron 4.000 y llegaron unos cientos nada más, mujeres, hombres, niños, como castigo, a un pueblo nuevo que llamaron Quilmes, en la ribera del Río de la Plata, que tenía una gran extensión territorial que después se fue subdividiendo, ¿no? Después tenemos el paso de los, aquí no tanto los jesuitas, ¿no? Sino más bien los franciscanos, que también tuvieron su impronta en esta zona, por eso algunos nombres como San Francisco Solano, por ejemplo, San Francisco de Asís, que tienen que ver con ese paso de los franciscanos ya a principios del siglo XVIII, 1733 aproximadamente. Y bueno, podemos seguir con distintos momentos, como las invasiones inglesas, por ejemplo, ¿no? Que tuvo una importancia interesante porque ahí las invasiones inglesas se da unas uniones matrimoniales, que ustedes vieron que estas uniones se hacían por conveniencia, no tenían que ver con el amor, ¿no? No había amor en esas uniones, sino decisión de los padres. Y ahí donde se produce la unión, de alguna manera, que va a dar lugar al nacimiento de don Esteban Adrogué, hijo de don Joseph Adrogué, que estuvo en las invasiones inglesas. Y Esteban Adrogué era, bueno, obviamente una persona fundamental en lo que va a ser la creación de este partido, que ese gusto de Adrogué por la marinería, que además creció en un momento de gloria de la Armada Argentina, ¿no? Estamos hablando de los años 15, 1815 del siglo XIX, donde aparecía la gran epopeya de Brown, de Burchard, de los corsarios que hacían estos combates navales maravillosos, como la toma de Guayaquil, la toma del Callao, bueno, todo eso que evidentemente quedó en su memoria, y por eso estos nombres que tenían que ver con los fundadores de nuestra Armada, como por ejemplo, nada más y nada menos que el almirante Brown, ¿no? Y ahí es que se decidió que el distrito, o esta tierra se llame el almirante Brown. Almirante Brown por decisión de Adrogué. También es una zona que tuvo que ver con Rosas, que andaba por acá cuando fue por la zona de Monte Chingolo, que luego sería ministro Rivadavia, ¿no? Cuando fue designado comandante general de la campaña, y alguna gente se confunde, pero es en ese momento, 1820, en medio del caos y de la crisis provocada por la llamada anarquía, ¿no? Del año 20, es decir, la ruptura del poder central, la caída del directorio, la llegada de los caudillos y la vida autonómica de las provincias,
cuando a Rosas se le da el nombre de restaurador de las leyes, ¿no? Porque ayuda a, es antes de su asunción como gobernador, ¿no? Y ayuda a la llegada de Martín Rodríguez, y él estaba en esta zona cuando, cuando fue designado en estas trashumancias que tenía Rosas por distintas propiedades en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que, como ven, es una zona cargada de historia que lo van a poder leer muy bien en el libro. La cuestión de lo que tiene que ver con la fiebre amarilla, por ejemplo, ¿no? Que fue muy importante. Bueno, primero la llegada de los inmigrantes escoceses, ingleses, alemanes y suizos, que fue promovida por Rivadavia, o sea, el abuelo del ministro Rivadavia, estamos hablando de don Bernardino Rivadavia, recordado por muchas cosas, ¿no? Algunos lo recordarán por la llegada de los escoceses, los ingleses, y otros lo recordarán por ser el padre de la deuda externa, pero ambas cosas son ciertas y no hay por qué quitar una para hablar de la otra. Pero esa llegada de escoceses a la zona hizo que, bueno, que aparecieran escoceses e ingleses, ¿no? Como Claypole, por ejemplo, como algunos personajes que van a dar nombre a localidades de este partido, a una de las 12 localidades que tiene este partido, ¿no? Y después, bueno, sí, el episodio de la fiebre amarilla, que fue muy importante porque había habido, como ustedes saben, Buenos Aires es una ciudad que tuvo muchas epidemias, ¿no? Tuvo la del cólera en el 68, que afectaba fundamentalmente a la población más baja, a la que estaba más indefensa. Y en el caso de la del 71, la fiebre amarilla, mucha gente decidió irse afuera a tomar aire, a dejar Buenos Aires, a la concentración urbana. Y bueno, el Hotel La Delicia fue un lugar de refugio muy interesante, toda esta zona también. Pero también tuvo su contra, digamos, porque la ignorancia de la época de cuál era el vector de la enfermedad, que se supo recién 10 años después de producida la epidemia, hacía que se corrieran distintos rumores de qué provocaba la epidemia, y eso trajo una consecuencia muy grave para la zona de Monte Chingolo, futuro ministro Rivadavia, que fue el cierre de muchos saladeros que se decía que contaminaban, y eso perjudicó económicamente a la región también, ¿no? Así que eso fue un momento también interesante con sus contradicciones. Por otro lado, el Hotel Las Delicias no solo fue un refugio para irse, sino también un lugar de lobby, de acuerdos políticos, claro, que viene esta disputa que hablábamos recién entre el ministro Rivadavia, la cabecera del partido, como Adrogué. Claro, ahí Adrogué pulsó el nombre de Rivadavia, y que después se transforma en ministro Rivadavia. Efectivamente, Rivadavia, que era solo Rivadavia, y después se transformó el ministro Rivadavia, que era el nieto de Rivadavia, que fue ministro de Marina, de Roca. Roca divide el Ministerio de Guerra y Marina en Guerra y Marina. Guerra será Riccieri, Marina será Rivadavia, Martín Rivadavia, que fue comodoro y fue un tipo importante dentro de la Armada, que por ejemplo hizo el proyecto para la fragata Sarmiento, decretó la obligatoriedad del servicio militar para los marinos. Y bueno, recordado con una ciudad tan importante como Comodoro Rivadavia, ¿no? En la provincia de Chubut. Y ahí hubo, sí, claramente, ¿no? Un lobby en cómo se definía en la cuestión del partido, si quedaba a favor de los de Monte Chingolo, Rivadavia, o para lo que iba a ser después Almirante Brown. Y ahí pulsió a Drogué, bueno, algunos dicen que con alguna cuestión de ayuda de Alem, ¿no? Y que terminó siendo finalmente la cabeza de partido a esta zona en la que estamos celebrando la Feria del Libro, ¿no? Bueno, la historia continúa. Sí, y un poco el relato de las... Vos decís que hay 12 localidades, sí, y que de acuerdo a los contextos se fueron creando en distintos momentos temporales y además por distintas situaciones nacionales y regionales, ¿no? Sí, bueno, muy importante, por supuesto, es el ferrocarril, ¿no? Una vez producida la creación de La Plata, que ustedes saben que fue una situación muy traumática porque trajo como consecuencia la revolución del 80, ¿no? Que fue el enfrentamiento entre Carlos Tejedor, el gobernador de Buenos Aires,
y el presidente Avellaneda, que dicta la ley de federalización, que establecía una capital distinta para el país que la capital de la provincia de Buenos Aires. Se federalizaba el distrito, que esto traía muchos conflictos de interés, y ahí se funda La Plata con Dardo Rocha y luego D'Amico, que insisten con la extensión de la red ferroviaria, y en el trazado de la red ferroviaria que va de La Plata a Edo, un extensísimo tramo para la época, se pueden imaginar, fueron surgiendo muchas de las localidades que hoy conforman Almirante Brown, ¿no? Y también ahí se ve un poco un sesgo, ¿no?, en el nombre de algunos de los personajes, como José Mármol, como Florencio Varela, que no pertenece a este distrito, pero que tiene que ver con esta conformación de nombres que tenían que ver con los emigrados, ¿no?, los emigrados del rosismo, ¿eh? Y ahí, bueno, ahí cómo se van conformando las localidades por distintos motivos, como decís, motivos que tenían que ver con una tradición histórica, con la llegada del tren, más adelante lugares que estaban ya existentes pero que cobran una fuerte vitalidad a partir de las migraciones internas y de el peronismo con su impronta productivista y el crecimiento de la población, lugares como San Francisco Solano, por ejemplo, ¿no? Que van tomando una dinámica diferente. Es interesante como claramente uno no puede hacer una historia de Brown sin tener en cuenta la historia general, el contexto general que va explicando los diferentes procesos que se dieron en el lugar, ¿no? Así que eso, todo eso es lo que vamos marcando en el libro, que tiene como dos partes, una historia, después empiezan los testimonios de mucha de la gente que está acá presente, a la que agradecemos muchísimo, porque la verdad que el relato de primera mano, la historia oral, es hermosa, ¿no? Porque a la gente que relata lo lleva a su pasado, a sus orígenes, a cuestiones afectivas, ¿no? Y a nosotros nos parece una fuente primaria extraordinaria que, por supuesto, es falible, es pasible de ser cotejada con otras, pero que la historia oral es algo central, sobre todo en la construcción de historias que tienen que ver con localidades y demás, ¿no? Así que para nosotros fue una muy linda experiencia, larga, ¿no? Pero larga porque la verdad que daba para mucho, ¿no? Esta historia de tantas localidades, tantas historias que fueron pasando. Y en pandemia. Y en pandemia, ¿no? Arrancamos en pandemia, fue muy difícil, y doble agradecimiento a la gente que igual hizo lo posible por dar testimonio, y bueno, por supuesto, la gran tarea que hicieron Mariel y Mariana, que ahora le voy a pasar la palabra a ella para que les cuenten, ¿no?, esa experiencia de campo de contacto con tanta gente. Y bueno, ellas le van a contar, ellas estaban muy contentas y emocionadas de la cantidad de gente que conocieron y de la buena onda, ¿no?, de toda esta gente, ¿no? Hola. La verdad que fue un trabajo muy especial para nosotras. Estamos muy agradecidas con Felipe por confiarnos esta misión. Y también con Mariano Cascallares y con Sergio Pianchola, que desde la Secretaría de Educación nos apoyaron y nos apuntalaron en todo momento. Carlos Ferrero, Alejandra Villalba y Dayana Izaguirre también. Están por ahí, muchísimas gracias. Y realmente sí, fue muy, muy emocionante encontrarnos con un pueblo tan lleno de historias y con tantas ganas de compartirlas y de dejar testimonio en un momento muy difícil. Nos recibieron en sus casas con cosas ricas muchas veces, o por Zoom, o por teléfono, o a veces por WhatsApp. Fue muy emocionante. Algunos momentos también tristes porque, bueno, había muchas ganas de participar. Hubo una persona, Susana Caubet de Longchamps, que nos mandó desde el hospital. Susana falleció hace unos meses y vinieron sus hijas desde la costa para participar porque, nada, ellas también estuvieron ahí ayudando a que ella pudiera participar en esta historia compartida, que fue realmente, nada, con muchas emociones. La verdad que lo que más puede resultar interesante es que ustedes hagan un pequeño recorrido de cómo fueron encontrándose con estos testimonios, destacar, supongo, tantas anécdotas que deben tener
por cosas insólitas que le puedan haber pasado o descubierto a través de la investigación que vinieron haciendo, que, como decía uno de los compañeros que estuvieron con ustedes, no hay investigaciones de Almirante Brown del calibre de esta que se logró hacer, ¿no? Entonces, relatarnos un poco las anécdotas, que sería interesante. Sí, a mí me gustaría contar algo que nos pareció muy, bueno, especial en el libro. Nosotras hicimos muchísimas entrevistas, Felipe ya les contó que son más o menos 170, contactamos a más de 200 personas, y de pronto nos encontramos con una cantidad muy grande de testimonios, porque muchas personas nos mandaban directamente ponencias o escritos o fragmentos de libros, era muchísimo material. También nos mandaron muchos libros, porque hay muchos investigadores, historiadores, autoras locales. Entonces el material que teníamos era infinito. Y por otra parte, también investigando, conseguimos testimonios muy ricos de Esteban Adrogué hablando de la epidemia de fiebre amarilla, de Carlos Pellegrini hablando de Adrogué, o de Soldi hablando de la biblioteca, y van a ver que en el libro hay como una clave de ficción en donde de pronto Adrogué charla con Jorge Fernández Arreyes, que están hablando de lo mismo, pero nada, en esta segunda parte del libro tratamos de ser invisibles, porque ninguno de nosotros tres es de Brown, y preferimos hacerlo así, con respeto. Y estamos ahí, por supuesto, en la edición, pero es un diálogo entre la gente de Brown. Sí, bueno, también, además, es un diálogo ficcional en muchos casos, porque, bueno, por lo que comentábamos del contexto de pandemia, no había posibilidad en muchos casos de reunir a toda la gente, entonces muchas de las entrevistas fueron virtuales. Pero como tratábamos de que siempre estuviera el diálogo presente, hubo un trabajo importante de edición para que personas que no estaban juntas conversaran entre sí, porque era nuestra forma de plantear que todos estaban haciendo la historia, porque realmente algo que nos llamó mucho la atención y comentábamos siempre es que es un pueblo de historiadores, desde gente que tiene todo un recorrido de investigación hecha, que tiene publicaciones o aficionados, hasta cada persona que entrevistábamos tenía algo para contarnos. Todos tenían algo para aportar, algún recuerdo, algo que le habían contado sus padres, un documento que habían guardado, una foto, y todos tenían ganas de compartirlo. Entonces, bueno, un poco la idea en el libro era reflejar eso, un diálogo entre distintas épocas y distintos lugares físicos. También quisimos incluir fragmentos de las obras mismas de las personas que entrevistamos, ya sea libros, o algunos tienen páginas de Facebook o blogs, porque nos pareció también una manera de que el libro fuera además una puerta de entrada hacia sus obras. Hay mucha gente que escribió, quiero nombrar algunos que nos ayudaron realmente a lo largo de todo el libro, que fueron como de consulta permanente: Olga Pasardi, Héctor Cirito, Elsa Torres, Laura Rojas, Ricardo Ravena, Ricardo Raimundo Recio, Jorge Fernández Arreyes, Luis Alberto González, Aldo César Carles, Daniel Chiarenza, Mónica Oporto, Juan Pablo Gómez, Silvana Rodríguez y Oscar Rincón. Bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento. No solo nos compartieron sus obras, nos autorizaron a publicar fragmentos, y bueno, nada, ahí van a poder, a partir de ahí, hay muchos otros que están citados, pero ellos estuvieron siempre contactándose por teléfono y agotando todas nuestras dudas. Y recién Felipe hablaba de Ministro Rivadavia, fue una de las primeras localidades que visitamos. La verdad que nos sorprendió mucho este aire campero, estas callecitas de tierra que uno de pronto se encuentra con gente de a caballo, paisanos, con ganado, o sea, a 30 kilómetros de la capital, acá unos minutos de acá, de pronto nos encontramos con muchas granjas, que, o sea, un mundo totalmente diferente.
y fue muy lindo. Ahí tenemos que agradecer mucho a Rodolfo Díaz Vélez y a Morina Sanz, que nos acompañaron en las recorridas. Rodolfo nos acompañó hasta arriba de un molino, desde donde vimos ese pulmón verde que tiene una plaza que es como un recorte de un bosque. Y también tiene muchísima historia, porque tiene la iglesia más antigua del partido, la iglesia del tránsito. Felipe hablaba de Rosas y ahí está la panadería que fue la de Bernardo Iturralde, que fue un panadero del ejército de Rosas. También está el bar de Lippi, pudimos entrevistar a la familia Lippi, que es muy famosa porque ahí fue, nada, se juntaban todos los paisanos y ahí estuvo ahí el primer y único por un tiempo largo teléfono. Hablamos también con Teresa Sugi, que nos contó de su abuelo japonés cuando instaló la fábrica de porcelana tan famosa y tan pujante para la zona. Fue realmente emocionante, también con Antonio Fafulas del Hogar El Alba, que también con la historia que tiene ese hogar desde William Morris y la obra que hizo desde entonces y hasta ahora. Realmente fue muy, muy, muy lindo recorrer Ministro Rivadavia. También hablamos con Eduardo Fabián y con Cristina Chimino, que nos contaban del Centro Meromanzi, de las carreras de tractores que se hacían en una época donde la gente iba a comprar el diario en tractor. Y bueno, la fiesta Festicala, tan famosa de Ministro Rivadavia. Y bueno, Rivadavia también tuvo la primera escuela del partido, la Escuela Bernardino Rivadavia, que se trasladó después a Bursaco, que es otra de las localidades antiguas y pobladas. Mariana, perdóname, lo de la escuela 3, si fue la primera, ¿por qué tiene el número 3? Tendría que tener el número 1. En realidad, la escuela, el nombramiento de la escuela 1 es posterior, o sea, no es que en el momento, incluso la Escuela 3 fue fundada antes de que existiera el partido como partido. Claro, cuando todavía pertenecía a Quilmes. Entonces, es la que primero entró en funcionamiento, pero todavía no existía el partido Almirante Brown. Igualmente, aquellas propuestas coexistieron, porque las propuestas tanto de esa escuela como la de la que es la Escuela 1, fueron al mismo tiempo, a pesar de que empezó a funcionar una antes. Es verdad que fue la primera que entró en funcionamiento cuando todavía pertenecía a Quilmes. Pero creo que la nomenclatura es bastante posterior. Bueno, y en Bursaco, la Plaza Manuel Belgrano, bueno, también está rodeada de historia porque está esta Escuela 3, también está la Iglesia Inmaculada Concepción, que está construida sobre tierra de Francisco Bursaco. Bursaco también es un lugar con muchísima historia. Tiene el monumento a la bandera, que es anterior al de Rosario, que se inauguró en 1943, varios años antes. Y los bursaquenses, no sé si se dice así, pero están muy orgullosos. Están los cóndores que están hechos con, nos contaba ahí Silvana Rodríguez, con bronce fundido del Aras 25 de mayo. Tiene una historia riquísima. Ahí pudimos contactar a Belén Rivera, que es la hija de Oscar Rivera, que hizo el Museo Sempere, que tiene obras muy importantes, y hablamos también con, bueno, ahí Daniel Chiarenza, Mónica Oporto, nos ayudaron un montón a recorrer esta historia. Bueno, también con gente de la República Gaucha, que fue muy importante para el deporte que fue tan importante a principios de siglo, que era la pelota paleta. Recorrimos muchos lugares en Bursaco. No pudimos llegar al club japonés, pero hablamos con Vicente Nakama, que nos contaba la historia y está muy anclado en el partido, también el club Pucará, el club San Martín. Bueno, entrevistamos gente y van a ver en el libro. Bueno, una entrevista muy entrañable a Picho Pinelli. Picho Pinelli nos contó
de los hornos de ladrillo, él dice que medio Bursaco en los años 20 estaba hecho con los hornos de ladrillos de su abuelo y de su padre. Le creemos a Picho. Y también nos contaba de que él jugó con Néstor Delgui a la pelota paleta, que fue uno de los grandes de la pelota paleta. Y nos contó historias muy, muy interesantes de Severino Di Giovanni, que estuvo ahí en la Quinta Santa María, creo que se llamaba, ahí en Bursaco mismo. Y bueno, él cuenta que le contaron gente muy cercana, cuando él era muy chico, que tenía mucha relación, que Severino dejaba muy buenas propinas y que también él está convencido de que el mariscal Tito estuvo ahí. Nada, muy, muy lindo, Bursaco. Bueno, y ya que hablamos de las localidades antiguas, hablemos también de esta localidad donde estamos ahora, de Adrogué, que bueno, cuando empezamos a venir, al principio nos perdíamos en las diagonales y las rotondas, pero que no podíamos dejar de admirar el paisaje, las arboledas y entender por qué también fue un lugar elegido, ¿no? Como un para alejarse de la ciudad y para poner un hotel acá muy cerquita, y que dio inicio al pueblo. Y cuando veíamos las casonas antiguas, las que todavía se conservan, nos acordábamos de muchas anécdotas que nos cuentan de cómo era antes, cuando había todavía muchas más casonas. Y en particular lo que nos impactó fue recorrer dos casas muy antiguas. Una es Villa Castelforte, donde gracias a Ricardo Fernández Olivares pudimos conocer ese lugar tan, tan misterioso, recorrer esos túneles que dieron lugar a tantas teorías, ver esa construcción que fue la vivienda de los Canales y que estaba pensado como una réplica de una aldea italiana, y donde todavía se pueden ver muchos objetos antiguos, porque allí está la Asociación Nativos de Almirante Brown, y pueden ver muchos objetos de la época de Esteban Adrogué incluso. Y después tenemos que mencionar también una casa espectacular, que es el edificio histórico municipal, La Cucaracha, donde Sandra Agis nos recibió y pudimos ver esa casa tan hermosa que originalmente estaba pensada para ser la casa de las hijas de Esteban Adrogué, que finalmente no vinieron a vivir. Y después tuvo muchos destinos, fue juzgado de paz, cumplió funciones municipales, pero incluso fue también vivienda particular de varias familias, hasta que finalmente ahora tenemos ese edificio espectacular que se está acercando cada vez más a lo que creemos que fue, porque con su restauración, Sandra nos contaba que se trató de lograr el color original que tenía la casa, y bueno, y allí se pueden ver un montón también de piezas de arte, de objetos antiguos, hay una hemeroteca, y realmente nos fascinó ver esas casas que son lo que se conserva, las más antiguas. Y después, pensando también en que hablábamos de Bursaco y de Adrogué, pensar en esa localidad que surge en la década del 70, pero que antes era una parte Bursaco y otra parte Adrogué, que es Malvinas Argentinas, una localidad que se pensaba y vivía todo el tiempo pensando en Malvinas, incluso antes de la guerra, que cuenta por eso con ese espectacular monumento, ya que hablábamos de Oscar Rivera, que es el monumento al soldado de Malvinas, que todos los años hace una semana exclusiva dedicada a Malvinas en las escuelas, donde nos contaban que los excombatientes visitan a los chicos, cuentan su experiencia, y los chicos están toda la semana reflexionando, produciendo poemas, dibujos. Y allí hablamos con mucha gente que nos contaba cómo eran los comienzos. Ramona, por ejemplo, que nos contaba que no había casi casas al principio cuando ella fue a vivir. También hablamos con Máximo Pavetti, el presidente del Club Estrella, que es un club muy, muy importante, no solo desde lo deportivo, sino desde lo social, porque
allí se hacían los bailes y porque fue atravesando todos los momentos de la historia del país, ¿no? Porque vivió la crisis del 2001 y era un club del trueque, porque después se pudo levantar, y ver cómo todos el pueblo fue siendo un reflejo de todo lo que pasaba en el país. Y también, no sé, Rita Cáceres, que nos contaba de los comercios más antiguos. No puedo nombrar a toda la gente, ¿no? Pero me voy acordando de cosas que nos parecieron significativas, de cómo no estaba poblado todavía, o de las fiestas de carnaval, de las comparsas, por ejemplo. Bueno, no sé, muchas cosas. Mariel recién hablaba de Adrogué y yo no quiero dejar de mencionar a Aldo César Garlés, que nos ayudó muchísimo con las investigaciones de Adrogué. Y hablando de investigadores, Mármol es uno de los sitios que está como muy, muy, muy lleno de historiadores. Ahí nos ayudaron mucho Ravena, Recio, bueno, ya los mencioné hace un ratito. También González, Luis Alberto González. En Mármol también tiene un poblamiento antiguo. Ellos nos ayudaron a recorrer las historias de la Escuela 7, de la Escuela 14, la Plaza Los Aromos, con su iglesia. Nos guió Alicia Marcela Fumier por la historia de los gitanos, que tiene muchas investigaciones hechas y mucho trabajo de campo. Tuvimos la alegría, porque nos hablaron mucho, Cora Bassetti, que fue un poquito nuestros ojos, una vecina que tiene mucha historia en el lugar, nos hablaba de la Laguna Pastura, y tuvimos la alegría de conseguir una foto que está en el libro. Porque, bueno, no muchos saben que viven sobre lo que antiguamente fue una laguna, y que la empresa que la construyó, que la rellenó los terrenos, se llama Arca. Así que me pareció muy simpática la historia de Arca. Sí. Y también otra perlita que nos encantó de Mármol fue una foto de la fábrica de peines. Es una foto de 1919 que se incendió y que dio lugar al Fogón, que es un club muy famoso en Mármol, que se hizo cuando esa fábrica se incendió y solo quedó una pared, y un grupo de jóvenes se reunía ahí a jugar a la pelota paleta, hasta que fundaron el club, que todavía existe hoy en día. Así que la foto esa también la van a poder ver en el libro. También Cora nos contó de su abuelo Mouso, que era anarquista, que era a principios de siglo. Había muchos panaderos anarquistas y él puso su panadería. Y también nos habló de su padre, el Pelado Bassetti, que parece que era pelado, le decían pelado antes de ser pelado, porque era muy rubio y es muy querido y muy reconocido en el lugar. También nos contaron las historias del tranvía de Harín, que le dio mucha pujanza, y tuvimos la alegría de hablar con Rubén Canela, que es el hijo del último concesionario. Al principio era tirado por Percherones y llegó hasta el cementerio de Calzada, y después ya funcionó a motor. Y le dio mucha pujanza a toda esa zona de Mármol y también a San José. Bueno, San José es uno de los pueblos que Felipe comentaba, que si bien tenía una población, en el caso de San José, todo lo que rodeaba la estancia Kraft desde principios del siglo XX, se empieza a poblar mucho más con las políticas de industrialización, con las migraciones internas y sobre todo con los remates de los terrenos. Y es un pueblo que... en realidad era conocido en ese momento y se remata en ese momento, y todavía es conocido como el barrio San José de Temperley. Pero es un pueblo que está, una localidad que está dividida, una parte en Almirante Brown y la otra en Lomas,
pero el nombre era San José de Temperley. Y allí estuvimos, nos recibió Elsa Torres en su editorial, y estuvimos con ella y con Laurita Rojas, que nos llenaron de anécdotas, con mucha generosidad nos brindaron todo lo que ya tenían escrito, nos contaban sobre todo la importancia en ese pueblo de lo que era la función de las sociedades de fomento, ¿no? Tanto en el barrio La Gloria como en el resto de San José, cómo los vecinos fueron construyendo todo, logrando el asfalto, la luz, las baldosas. Eso es algo que lo vimos en muchas localidades en su surgimiento. Por ejemplo, también en San Francisco Solano, que se va poblando también para la misma época y también por un remate. Y bueno, en San José nos contaba también Laurita cosas que nos hablan de una vida que ella vivió y recuerda algunas cosas, pero otras también, algo que se dio mucho es los recuerdos que atesoran de sus padres o, en el caso de San José, por ejemplo, de vecinos emblemáticos como el Alberto Marino, el vecino reconocido por todos como el vecino más antiguo de San José, que fue heredando a los distintos vecinos sus historias y algunos las pusieron por escrito. Nos reunimos también con José Amoedo y otros comerciantes de la calle Salta que nos llenaban también de historias de lo que vivieron cuando fueron a vivir ahí y de cómo fue creciendo esa calle tan comercial y cómo se fue desarrollando el pueblo. Bueno, recién hablaba de Solano y en Solano también nos recibió un montón de gente y nos brindó su testimonio. También esta tradición de ir luchando por conseguir todas las cosas entre los vecinos en un momento en el que no había tanta presencia del Estado, cómo lograron, por ejemplo, de un terreno baldío hacer una plaza entre todos los vecinos, plantando las plantitas. Y nos contaban muchas cosas de cómo eran terrenos baldíos y para ir a la escuela, por ejemplo, los chicos iban atravesando terrenos, no había manzanas por donde caminaban. Cómo también al estar dividido en dos partidos, porque una parte de San Francisco Solano pertenece a Quilmes, así todo tienen una identidad y, por ejemplo, nos contaban de la Asociación de Amigos y Comerciantes de la Avenida 24, que organizaban esas fiestas por tener un día de Solano y finalmente lo lograron. Bueno, muchas anécdotas. La verdad es que no me quiero olvidar de nada, pero, por ejemplo, nos hablaban de una figura muy importante para el partido, para Solano y sobre todo para Claypole, porque logró que la gente de Solano tuviera su propia iglesia y no tuviera que trasladarse a Claypole en una época en que las calles eran de tierra y la gente tenía que ir caminando, que fue el padre Re, que fue fundamental para Claypole. Sí, el padre Re fue una figura central. Bueno, Felipe hace un ratito hablaba de los franciscanos, cómo llegaron a finales del siglo XVIII, y a pesar de que, bueno, llegaron a esta zona, a la Cañada de Gaete, y a pesar de tan temprano poblamiento que dio lugar, el loteo empezó recién en el siglo XX, y bueno, Olga Pasardi contaba que en 1930 y fue paulatino. Y Rey llegó al Cotolengo en el año 1947 a dar clases de teología y lo mandaron como una actividad extra a dar misa a Claypole, pero en Claypole no había iglesia, entonces la construyó con sus manos, se los veía a la mañana en una bicicleta con los tablones, incluso se quedaba dormido con la cuchara de albañil en la mano. Después de que se murió un bebé de hambre en un momento, construyó una guardería y varios colegios, fue una figura muy importante, tenía un costado complicado, no dejaba entrar a las mujeres con escote a misa, o bueno, nos contaban anécdotas también divertidas, porque parece que, bueno, además de todas esas cosas que hizo un cine en donde
la gente podía ver los estrenos de los mismos que se estrenaban en Adrogué en Claypole. Y tenía una forma muy simpática de censura, porque parece que ponía un papel en el proyector, la película seguía andando y la gente gritaba y se quejaba. Y bueno, nos contó también eso Héctor Cirito, que tenía sí, una especie de cinema paradiso. Héctor Cirito, que tenía un diario, La Noticia de Claypole, nos contaba muchas anécdotas. También en Claypole pudimos entrevistar al sobrino nieto de Celedonio Flores, que no solo vivió ahí, sino que fue una figura importante, participó en la sociedad de fomento, ayudó a la construcción de, bueno, de algunas veredas o caminos para hacer más fácil llegar a la estación, tuvo una participación activa. Y también entrevistamos a Ana María Espósito, que también fue una familia que tenía el almacén de la plaza. Nos llamó mucho la atención porque en Claypole, bueno, todos hablan de lo difícil que es orientarse en Adrogué por las diagonales. Bueno, Claypole está hecho para perderse directamente porque está hecho como una rueda de carro con calles que se cruzan dos veces, una antes de la plaza y otra después. Por lo menos hay 12 calles que se cruzan en un lugar y en otro. Y nos pareció muy simpática esa anécdota que contaba Olga Pasardi. Y después también hablamos de los clubes, del taponazo con gente de los clubes. Pudimos hablar con Patricia Pandolfo, cuyo padre ayudó a fundar el Taponazo Fútbol Club, y también con Martín Capocasa, que es el hijo de Rodolfo Capocasa, que ayudó a fundar el estadio tan famoso y de ese club, el Club Atlético Claypole, que es el que está en la AFA, también ayudó mucho Rodolfo Capocasa para esa gestión. No me quiero olvidar de cosas tan lindas de Claypole. No, creo que lo dije más o menos todo. Bueno, ya que estás hablando de Claypole, quería mencionar San Francisco de Asís, la más nueva de las localidades, porque precisamente hasta antes del 2013 pertenecía a Claypole y porque incluso los vecinos muchas veces siguen diciendo Claypole. Es un cambio muy nuevo, todavía no está en los mapas, digamos, y todavía no está en la costumbre de la gente. Y es un barrio que es muy importante, más allá de por la cantidad de habitantes que tiene, ¿no? Por lo monumental que es ese complejo habitacional, porque en muchos casos lo que nos transmitieron en las entrevistas es que ese barrio que se creó como un plan de vivienda fue lo que posibilitó a un montón de gente tener su propia casa, ¿no? Entonces lo que nos contaban era esa emoción, la emoción que tenían los padres cuando llegaron a vivir por primera vez a una casa propia, y los chicos que eran chicas cuando fueron a vivir. Estuvimos en Don Orión, estuvimos con Dora Amada Verón y con Virginia Acuña, y nos contaban que eso, que los padres estaban emocionados, pero que Virginia nos contaba que ella no entendía nada, no estaba todavía muy poblado, no era... Dora nos contaba que los hijos de los amigos decían que parecía un barrio futurista, el barrio de Astro Boy, porque claro, todavía no había espacios verdes, no estaban todos los edificios poblados, ¿no? Y no tenía la identidad que tiene hoy, porque en ese momento era un lugar de paso, era un lugar al que la gente iba a dormir nada más cuando terminaba de trabajar, y hoy es un barrio que tiene una identidad muy fuerte, que tiene sus clubes, que tiene sus actividades culturales y que tiene mucha más presencia del Estado, y que gracias a las instituciones hoy tiene una identidad propia. Y después, bueno, no me quiero olvidar de ninguna localidad. Estaba acordándome, hablando de clubes y eso, de cuando estuvimos en Calzada, que estuvimos recorriendo
con Estela Maris Orsoni y estuvimos en ese club tan importante de Calzada, que sigue súper activo, de donde salieron jugadores como Redondo, Tagliafico, pero que además tiene una biblioteca adentro del club, que fue el sueño que motorizaron unas mujeres que le fueron a pedir permiso a Celina Peña de Calzada, la esposa de Rafael Calzada, que era la hija del presidente de Paraguay y a la que Rafael Calzada le había dedicado ese castillo hermoso, la Celina, que se incendió en la década del 50 y que ya no existe más. Le fueron a pedir permiso para hacer una biblioteca y ponerle su nombre. Y en esa biblioteca vimos, gracias a Victoria Druguere, que nos guió, la inmensa labor de Negidio Storti, un hombre que se dedicó a fichar casi todo lo que pudo. Hizo un inventario de todos los árboles del partido, pero además registró las fiestas de carnaval de las distintas localidades, las instituciones, las escuelas. Fue impresionante ver esas fichas hechas a mano, con fotocopias de otras publicaciones, con anotaciones, algunas cosas a máquina. La verdad, eso es parte de lo que decimos un partido de historiadores, ¿no? Porque ese deseo por conservar, por transmitir, por atesorar, la verdad es que lo notamos en casi toda la gente con la que hablamos. Me gustaría hablar un ratito de Longchamps. Longchamps fue fundada cuando se terminó una concesión del hipódromo de Lomas de Zamora, que estaba donde ahora está el Hospital Gandulfo. Y en 1909 empiezan a hacer las obras y antes de inaugurarlas tiene lugar un hecho histórico importante porque en el 6 de febrero de 1910 Henri Breguet, que era un francés, un piloto, tiene el primer vuelo exitoso desde Longchamps. Breguet habla en nuestro libro. dialoga con los vecinos y las vecinas de Longchamps porque lo cuenta él algún testimonio que rescatamos de su experiencia. Y el hipódromo finalmente se inauguró unos meses más tarde, duró pocos años porque se incendió, pero bueno, gracias a Hernán Mendoza que nos ayudó a recorrerlo y nos acompañó. Bueno, era un predio sumamente grande y él nos contaba que todavía hoy algunos vecinos cuando hacen alguna excavación en el jardín se encuentran con alguna herradura o algún material de aquel tiempo. En Longchamps le tenemos que agradecer mucho a Carla Beatriz Santangelo, que fue un poco nuestros ojos y nos contactó con muchísima gente. Y además nos mandó una cantidad muy, muy grande de bibliografía. Hay mucho escrito y está ahí documentado en el libro. Nos contactó con la gente de la florería Jorge y la primera farmacia, la farmacia de Castanino. Hablamos con Castanino y también nos habló de su tío, que fue una figura muy reconocida, de la pinturería Zagarra. La pinturería Zagarra durante muchos años dedicó una vidriera a los artistas locales y cada 15 días cambiaba y hubo más de 600 exposiciones. Y bueno, nada, hablamos con mucha gente que se acuerda de aquella época que funcionó, no sé, un par de décadas. También hablamos con Elsa Soria, el papá de Elsa Soria ayudó a construir el barrio ferroviario, que tiene una biblioteca impresionante, y bueno, nos regaló también unas poesías que aparecen en el libro. Hay cuadros de artistas locales que también colaboraron y quisieron estar, hay fotos de fotógrafos y fotos rescatadas antiguas, y hay poesías o fragmentos de cuentos. Y bueno, también en Longchamps hablamos con Vilma y Beatriz Martínez, que nos contaban cómo era una época diferente, que también era una zona muy rural, y ellas habían venido de Lanús, que estaba mucho más poblada, y cómo les gustaba
poner las manitos abajo de las gallinas y que sacaban los huevos que son blanditos y que se endurecen unos segundos después. Bueno, anécdotas muy encantadoras y de cómo todo el reparto se hacía en bicicleta o a caballo, o a veces de lecheros que ponían un tarro y a la noche tenían manteca, le ponían la leche y de tanto andar se iba haciendo la manteca. Bueno, historias muy lindas. Y una localidad que también nos encantó fue Gleu. En Gleu recorrimos, por supuesto, el Museo Manigraso. Cosimo Manigraso vino en los 50 y Analía Suárez nos hizo unas visitas muy lindas y nos contó cómo usaban pigmentos del Puerto San Julián y tiene muchísimas obras ahí expuestas. Pero por supuesto, bueno, Soldi es un personaje así de esos que le dan vida a un pueblo. Él se enamoró del lugar y descubrió una iglesia, la iglesia Santana, que había sido construida el mismo año de su propio nacimiento. Entonces, bueno, propuso pintarla, encontró muchísima resistencia. Nos contaba Ana Inés Santibáñez, que no fue fácil, hubo que convencer a gente acaudalada que no quería, y bueno, tardó muchos años, estuvo 23 veranos. Zulema Ozón, que era vecina de los Soldi, decía que su mamá se quejaba porque estaban los trastos ahí en la iglesia, que con los bautismos era nada, hubo... Uno la ve ahora y se imagina todo el apoyo y no fue fácil. Pero por suerte lo pudo hacer porque es una obra increíble. Soldi también impulsó la fundación de la Fundación Soldi, que tiene obras muy destacadas, primeros premios, y además impulsó la creación de La Volanta, porque él quería hacer algo como turístico. Hablamos con Sebastián Armesto ahí, que nos contó que, bueno, la están haciendo como centro cultural. La Volanta tiene, no solo la volanta en la que viajaba Gleu expuesta, sino que también tiene una tranquera que perteneció a Juan Gleu, que es muy antigua, debe tener más de 150 años. Y una cosa... muy linda, bueno, él fundó la biblioteca Pablo Rojas Paz. Él creía muy importante, ahí pudimos entrevistar al presidente de la comisión directiva, que es Juan Manuel Florencio Sosa, y a muchas personas, bueno, no los puedo nombrar a todos, pero Verónica Mora, Alba Bayay y Lorena Rúa, nos contaron muchas historias de esa biblioteca y de lo importante que fue para el pueblo, porque Soldi motorizó desde ahí el concurso de manchas, que fue muy famoso. Pero además, cuando alguna vez le preguntaron a él cuál era su mejor obra, él dijo que las clases que había dado en esa biblioteca, no fueron clases de pinturas, él enseñó a leer y a escribir a gente, a padres y madres que habían llegado a la adultez y no sabían leer y escribir. Y él decía que esa había sido su forma de darse y de dar algo a la comunidad. Y bueno, nos pareció muy conmovedor y también encontrar tanta gente en Brown con estas ganas de darse y de formar parte de esta historia compartida, que bueno, disfrutamos y esperamos que les gusten. Quería agradecer también en esta historia compartida a mi compañero Alejandro y a mis hijos Santiago y Manuel, que fueron parte, sin duda, la vivieron y bueno, estamos muy, muy felices de haber llegado hasta el momento de ver el libro, que lo vimos hoy. Acabamos de verlo, re emocionados. Muchas gracias, Mariel. Mariana, tres cosas quiero decir antes que vos cierres, Felipe. Primero, que te dejaron sin palabras, o sea que evidentemente han estudiado, han investigado. Segundo,
un trabajo maravilloso, una investigación y una memoria prodigiosa, sin duda, para recorrer nombres propios y demás, ¿no? Y por último, cuando empezamos a pensar el libro, a proyectarlo, nosotros pensamos un libro que esté construido entre todos. Y creo que acá todos nos podemos sentir identificados, porque de cada localidad hay un nombre propio que le pone identidad. La tapa ya lo dice, que fue hecha por todos los alumnos de la Escuela de Estética de Almirante Brown, a la cual le doy mi agradecimiento a Martín Pérez como director, y un aplauso porque ha sido un brillante trabajo. Y por fin logramos una historia compartida y espero que logremos un futuro compartido. Felipe. Bueno, muchas gracias, un placer. Y bueno, a disfrutar el libro. La verdad que nosotros estamos re ansiosos por verlo porque lo acabamos de recibir. Así que espero que les pase lo mismo a ustedes y muchísimas gracias por todo. Bueno, y ahora yo le voy a pedir a Mariano y a Juan si por favor pueden subir al escenario. Vamos a hacer una entrega simbólica de libros. Todos los participantes hoy se van a llevar su ejemplar, pero queremos hacer una entrega simbólica a través de las autoridades municipales y del diputado provincial y seguramente escuchar un saludo de ellos. Pisen todo, pisen. Gracias, Nico, por venir. Bueno, vamos a llamar en primer lugar a Julio Busteros, si por favor te acercás. Ex intendente de Almirante Brown, intendente que echó la dictadura. Inés Reza, aquella que tiene la foto con Borges en la sastrería de su tío, que queda en Diagonal Brown, mientras Borges caminaba de la estación de Adrogué a su casa de aquí enfrente, paraba en la sastrería a tomar mates. ¿Así, Inés? Diana D'Amico, vamos a invitar a que pase a recibir su ejemplar. Jorge Fernández Arreyes, te invitamos a subir.
Luis Alberto González, historiador de José Mármol. Amigo de la infancia. Ricardo Recio, adelante, caballero. Olga Fossati, Passardi, perdón, como yo decía, Passardi, ¿no está? ¿No se encuentra? Ahí está Olga. Uno, Bueno, y por último, en la entrega simbólica, vamos a llamar a Erika Florio y Analía, que son hijas de Susana Caubet, que como recién dijo Mariana, falleció hace unos meses. Juan Mariano, escuchamos su saludo.
Buenas tardes a todas y a todos. Excelente trabajo. Digo, la verdad, con Mariano, con Nico, con María Marta, charlábamos. Digo, primero, la envidia que tenemos todos, la memoria, para retener tantos vecinos del distrito. Pero principalmente un orgullo que se pueda hacer esta gran recopilación. Así que la verdad que agradecido, creo que en nombre de toda la gestión, por este trabajo, por este desafío. Gracias a todos los que participaron. Sería, no quiero meter la pata, pero sería nuestro segundo libro de historia, digo, y tres, sí. Digo, creo que como comunidad nos debíamos esto, hacernos de nuestra historia, de una localidad en el conurbano que va creciendo así, como la contaron ustedes, digo, toda tumultuosa, y que nos encontramos nosotros como en el desafío de poder ponerla en un libro, de poder reivindicar un montón de cosas. Digo, con Mariano, cuando comenzamos hace 6 años y medio, muchas localidades, y ustedes lo sabrán tal vez igual que nosotros, muy postergadas, con mucha desigualdad, con falta de conexión. Y hace un tiempo en un acto decíamos que no solo, además de ese desafío que todos son parte acá, de haber logrado un montón de obras físicas, estructurales, de colegios, de ahora estamos con pasos bajo nivel. Digo, hablábamos en un lugar de lo importante es que también estamos recuperando esa identidad como tejido social, digamos, como y decíamos que por ahí es tan importante como el asfalto, que es lo que para lo que nos votaron, pero es tanto lo que el conurbano necesita. Digo, sabemos que a otros vecinos les pasa lo mismo, pero como distrito, como bronianos, que esto sinceramente es como una obra de las que nos piden o los que se supone que nos tenemos que dedicar. Digo, este libro es tan importante como un bajo nivel, porque nos genera nuestra identidad y ayuda a entender nuestra comunidad y entender a nuestros vecinos. Así que del equipo municipal, muchísimas gracias por el trabajo. Sinceramente, es una obra muy importante para nosotros. Primero, hola, sí, ahí está. No, primero coincidir con todas las palabras de Juan, lo charlábamos ahí abajo, la importancia de este trabajo. Agradecer a Sergio, a toda la Secretaría de Educación, que junto con Felipe y con el resto del equipo llevó adelante este trabajo. Pero particularmente, y desde acá arriba ahora vemos, ya nos saludamos con muchos y muchas, pero vemos a muchas de las caras que acá se dijeron, que Mariana contó, y que nosotros sabemos la riqueza de las historias de cada uno de ustedes que hacen a la riqueza de la historia de nuestro distrito, a esta identidad que Juan también decía. Para nosotros es un orgullo poder haber llegado hoy después de un trabajo arduo, porque fue más extenso de lo que esperábamos, porque fue más rico, tal vez, de lo que se esperaba en un principio. Y creo que simplemente compartir con cada uno de ustedes, desde ahí abajo, cada vez que contaban la historia de un club, de un vecino, de la historia de cada una de nuestras localidades, hacíamos todos, íbamos asintiendo con la cabeza, porque es esa memoria colectiva que tenemos y que hace en sí a la identidad browniana. Una de las cuestiones, Juan recién lo decía, tenemos una fuerte identidad cada uno de los vecinos con nuestra localidad. Digo, este es un tema histórico. Y nosotros apelamos a construir la identidad como brownianos, como vecinos de Almirante Brown. Y creo que este es un gran paso en ese sentido. Por eso, agradecer a cada uno de los que participaron de este trabajo y particularmente a Felipe y a todo su equipo. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Les pedimos al resto de los participantes que esperen un poquito de paciencia y les van a entregar el equipo de la Feria del Libro el libro que les pertenece. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo proyecto.